Hola, hola, muy buenas noches, sean bienvenidos. Bienvenidos en esta clase. Vamos a estar estudiando lo que es la función índice. Bueno, me permiten, voy a iniciar a compartir pantalla. En este caso, esta grabación la estamos realizando porque, bueno, recordarán que el día de la clase tuvimos un inconveniente con el equipo y la clase no se grabó. Es por ello que vamos a estar trabajando entonces con este contenido. Un segundo y vamos a ubicar el contenido de esta clase. Bueno, esperamos que su progreso vaya al siguiente en plataforma, que puedan seguir avanzando. Recordemos que tenemos las clases son de lunes a jueves, el día viernes nosotros tenemos libre y podemos seguir avanzando. Disponemos de fin de semana para trabajar en esos días y así el tiempo no nos va a dar. La plataforma se encuentra activa 24/7. Ustedes pueden ingresar a la plataforma cualquier día, a cualquier hora. Lo importante en este caso es avanzar. Y si ustedes en una semana, en 2 semanas, terminan lo que es el contenido en plataforma, ya luego solamente nos quedamos conectándonos a las clases. Y así nosotros seguimos aprendiendo, reforzamos lo que es el contenido. Si ustedes tienen alguna duda, pueden hacerlo llegar, pueden aclararlos en la tutoría, así en este tipo de reuniones. Y pues, de esa manera nosotros poder orientarle de la mejor. Si nosotros no conocemos, vamos a investigar y le vamos a dar una solución. Porque recordemos que nosotros, bueno, no lo sabemos todo, que todavía desconocemos, incluso yo puedo aprender de ustedes. Tal vez ustedes conocen alguna función, alguna forma de hacer algo más rápido, de emplear una función X, entonces yo estoy lista para aprender también. Bueno, vamos a iniciar. En este caso, vamos a compartir pantalla. Vamos a esperar un momento para que aquí descargue la pantallita. Okay. Bien, el tema para este día es la función índice. Como objetivo, nosotros tenemos que índice devuelve el valor de un elemento en una tabla o matriz, seleccionando por qué, por los índices de la función que se llama índice. Devuelve el valor o la referencia a un valor desde una tabla o de un rango. Bueno, en este caso, nosotros tenemos dos formas para trabajar con la función índice. ¿Cuáles son esas?
Bueno, tenemos la función índice por matriz y la función de referencia. En esta clase vamos a conocer estas dos formas de aplicar la función índice y así nosotros vamos a poder aplicarla dependiendo de la estructura de nuestros datos, de la forma en cómo están almacenados. Puede ser que nosotros necesitemos buscar en una sola hoja, perdón, en una sola tabla, o tengamos un solo rango de datos, o podría ser que nosotros tuviésemos más de una tabla, más de un rango. Pueden ser dos tablas, tres, cuatro, cinco, en fin. La ventaja es que aquí podemos utilizar la forma de referencia cuando estamos trabajando con más de una matriz. Okay. Volviendo al tema. La función índice de forma matriz, ¿qué es lo que hace? La función nos devuelve el valor de un elemento de una tabla o matriz seleccionado por los índices de número de fila y columna. Usa la forma matricial si el argumento del índice es una constante matricial. Bueno, en este caso, tenemos aquí un ejemplo. Pueden visualizar esta imagen. Ahí nosotros tenemos lo que es una tabla. Y es una tabla pequeña. Entonces, como es una tabla, ¿qué forma vamos a utilizar? La matricial o la de referencia. Bueno, vamos a utilizar su forma matricial. Su forma matricial. Bien, entonces, ¿cómo queda la función? La función queda de la siguiente forma. Aquí tenemos la sintaxis. ¿Cuál es la sintaxis? La sintaxis es, aquí nos hace falta algo, nos hace falta el signo igual. Nosotros ya sabemos que toda función inicia con el signo igual. Bueno, entonces, digitamos igual y luego, seguido, vamos a poner el nombre de la función. En este caso, nuestra función se llama índice. ¿Qué argumentos tiene esta función? Esta función aquí nos pide que son tres argumentos. ¿Cuáles son? Una matriz, un número de fila y un número de columna. ¿Qué significa eso? Bueno, nuestra matriz va a ser nuestra base de datos o nuestro rango donde nosotros tenemos la información. Una vez nosotros identificamos eso, lo siguiente sería identificar el número de fila, porque recordemos que esta función, como su nombre lo dice, índice, él recibe unas guías. Estas guías, perdón, viene a ser una especie de plano cartesiano a la intersección de una fila y una columna. Bueno, entonces esa intersección vendría a ser como la posición que vamos a ir a buscar y en base a estas direcciones él nos va a devolver un valor. ¿Cuál valor? Pues bueno, la intersección de la columna con la fila que nosotros le indiquemos, ese sería nuestro valor de resultado. Aquí volvemos, un número de fila, un número de columna. Tenemos la siguiente imagen. Ven, tenemos aquí unas ventas para qué mes, enero, febrero, marzo y abril. ¿De quién? Bueno, de los siguientes vendedores. ¿Cuántos vendedores tenemos? Tenemos 9 vendedores. Ok, partiendo de esto, es importante recalcar que nuestra matriz, en este caso, ¿a quién va a corresponder? Corresponde a lo que es la celda C8. ¿Por qué la celda C8? Bueno, en la celda C8 nosotros tenemos lo que es la primera cantidad de venta, que correspondería a $1.000. ¿A quién le corresponde eso? Eso le corresponde a Juan. Bien,
En este caso, la columna de Juan, nosotros no la estamos tomando, solamente vamos a tomar lo que son las ventas, solo el nuevo campo donde se encuentren ventas reflejadas. Entonces, nuestro rango de matriz para este ejemplo va a ser de la columna C8, ¿a qué columna? Mire, a la F16. De C8 a F16 sería nuestro rango. Ahora bien, otro factor importante a recordar en esto sería que según nuestro rango, el rango que nosotros seleccionemos, esa va a ser, así va a ser la posición. ¿Qué significa eso? Bueno, mi primer columna va a ser en este caso la columna C, que corresponde a enero. A esa columna de enero le corresponde la posición 1. Aquí ya no vamos con, ya no vamos trabajando con las letras que representan a las columnas. Las letras se vienen a sustituir por posiciones. En este caso, la C sería la 1, la D sería la número 2, el E sería el número 3 y el F número 4. ¿Pasa lo mismo con las filas? Sí, pasa lo mismo. Entonces, la venta de la primera venta que es de Juan, que es de $1000, esa sería la primera fila. Vean, no nos confundamos porque aquí nosotros tenemos números de fila. En este caso, la fila donde inicia el rango es la fila 8, pero la fila 8 sería mi posición 1 respetando el rango que yo he marcado en este momento. Bueno, entonces, la primera venta sería la posición 1, la segunda venta sería la posición 2, la venta 3 sería la posición número 3. ¿A quién corresponde la posición 3? La posición 3 corresponde a Laura. Vea, aquí está. Bueno, entonces, basándonos en eso, nosotros, en base al rango que marcamos, así es la nueva posición. Primer columna de nuestro rango sería la 1. Primer fila de nuestro rango sería fila 1. Bueno, pasamos con lo siguiente. Hasta ese punto solo hemos abordado lo que es la función índice de forma matricial. Ahora vamos a trabajar con lo que es la referencia. Bueno, otro detalle aquí importante dice referencia. ¿Referencia devuelve el qué? Devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinada. Si la referencia está hecha de celdas no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que va a buscar. ¿Qué significa eso? Mire, aquí está la sintaxis. La sintaxis sería igual, signo igual, luego índice, abrimos paréntesis. ¿Qué es lo nuevo de esto? Miren, en la anterior nos aparecía lo que es una matriz, número de fila, número de columna. ¿Cuántos argumentos? Tres. Veamos el otro. El otro me pide una referencia, número de fila, número de columna y número de área. ¿Cuántos argumentos en total? Son cuatro. Bueno, en referencia, ¿qué vamos a indicar? Aquí en este caso, nosotros tenemos más de una matriz en donde nosotros vamos a realizar la búsqueda. Bueno, entonces, como tengo más de dos matrices, yo las voy a ir marcando. Selecciono la primera, en este caso, desde 9 hasta ¿dónde? Hasta 16. Cuando indico mi primer matriz, lo que yo voy a hacer es colocar punto y coma. Luego de eso, voy a indicar mi segunda matriz. ¿Quién es mi segunda matriz? Bueno, mi segunda matriz sería en este caso las ventas del año 2. ¿Dónde empieza esa matriz? Mire, esta matriz va a comenzar aquí, en C21. De C21 hasta qué fila. Bueno, aproximadamente va a terminar en la F29.
Esa sería mi segunda matriz. En este caso, estoy buscando en dos matrices. Ya no tengo más. Bueno, entonces, punto y coma y ya terminé de indicar mis referencias. Ahora, ¿qué me hace falta? Ah, el número de fila y el número de columna. ¿Para qué lo necesito? Bueno, porque tengo que indicarle un número de fila para saber la posición que me va a devolver de la matriz. Y también necesito un número de columna, ya sea la 1, la 2, la 3 o la 4. En este caso, ¿nosotros cuántas columnas tenemos? 1, 2, 3, 4. ¿Cuántas filas son las que tenemos disponibles para realizar la búsqueda? Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Y en nuestra tabla es idéntica a la que tenemos abajo. Entonces también tenemos 9 filas en las cuales nosotros vamos a buscar. Ya identificamos el número de filas que podemos tener. Podemos seleccionar del 1 al 9 cualquiera de esas filas. En columna tenemos del 1 al 4 para indicarle qué vaya a buscar, qué posición. Después de indicar el número de columna y el número de filas, nosotros podemos indicar el número de área. ¿Qué significa un área? Bueno, las áreas para índice vienen a ser el número de matrices que nosotros tenemos. En este caso, ¿cuántas matrices tenemos? Tenemos nada más dos. ¿A quién corresponde? Ventas año 1, ventas año 2. Estas son las dos matrices. Entonces, como ya nosotros las tenemos en la parte de las referencias, y yo quiero buscar, por ejemplo, aquí tenemos un argumento. ¿Vean? Dice, busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila y la segunda columna del número 2. Vean, ¿cuál matriz me está indicando? ¿Me dice? Ay, muy bien. ¿A qué corresponde? A esta parte. ¿Qué me está pidiendo que yo vaya a buscar ahí? Miren, me dice que busque lo que es la tercera fila. ¿Quién es la tercera fila? En la número de ambos. Uno, dos, tres. La tercera fila corresponde a Laura. Entonces, voy a buscar la venta de Laura. ¿Para qué año o para quién es? Mire, enero, febrero, marzo y abril. Bueno, ¿qué columna me está indicando? Columna 2, ¿ven? Muy bien. Bueno, entonces ya tengo mi argumento. ¿Cómo quedaría la función? La función quedaría igual, índice. Yo agrego las referencias, en este caso, año 1, año 2, y luego yo le voy a indicar el número de fila. ¿Cuál fila? La número 3. ¿De qué columna? De columna 2. ¿De qué año? Ahora voy con el área. Me está diciendo del año. Entonces, esa fila y esa columna se va a ir a buscar a dónde. Mira, ¿a quién va a corresponder esa búsqueda? Mira. Aquí lo tenemos. Esa sería la venta que esa persona ha realizado en base a la búsqueda que nosotros le hemos dado. Ese es el resultado. Vean, aquí lo tenemos también. El resultado que nos dio es de 2.900. Y ese valor queda con esto. Sí. Bueno, la respuesta es que sí. Vean. Esos valores coinciden.
Muy bien. Vamos a borrar los dibujos. Y vamos a hacer el tema. Ahora lo que vamos a hacer es reproducir el video para luego quedarnos con lo que es la práctica, en la cual ustedes podrían hacer sus preguntas. Voy a conectar en mi cámara para que se lo interfiera. Y se vaya a congelar la pantalla. Hola. Bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día continuamos trabajando con las funciones de búsqueda y referencia. La función índice es otra de las funciones de esta categoría y hoy vamos a conocer un poco más sobre esta función que utilizamos cuando necesitamos obtener el resultado de búsqueda a través de una tabla o de una matriz seleccionado por los índices. Hay dos formas de utilizar esta función. La primera es en su forma matriz, la cual devuelve el valor de un elemento de una tabla o una matriz seleccionado por los índices de número de fila y número de columna. La segunda forma es de referencia y esta devuelve la referencia de la celda ubicada en la intersección de una fila y de una columna determinadas. Si la referencia está hecha en celdas no adyacentes, puede seleccionar la selección en la que desea buscar. Vamos a utilizar esta función a través de estos ejercicios. En esta hoja encontrarás el ejercicio de la función índice 1 y la función índice 2. La función índice 2 la vamos a conocer en la forma de referencia y la función índice 1 la vamos a conocer en su forma matricial. Primero tenemos estos indicadores que me piden que busque un valor en específico en su forma de buscar. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. Primero escribimos el signo igual y luego comenzamos a escribir la función. Dice que lo primero que tenemos que agregar es la matriz donde va a realizar la búsqueda. En este caso solo tenemos una matriz. Agregamos el punto y coma y ahora tenemos que especificar el número de fila y el número. Número de columna donde esta función va a realizar la búsqueda y eso lo vamos a hacer conforme a los datos que tenemos en este lugar. Dice que corresponde a la venta de la tercera, corresponde a la venta de la tercera fila. Agregamos el número 3. Y luego dice en la segunda columna. Agregamos el número 2. Dice que el resultado es 2.900. Hagamos otro ejemplo.
De nuevo, iniciamos con el signo igual, escribimos la función y a continuación agregamos la matriz donde va a realizar la búsqueda. Y ahora vamos a leer las indicaciones que me piden conforme al dato que necesito. Dice que busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la quinta fila, agregamos el número 5, en la cuarta columna. Por lo tanto agregamos el número 4, cerramos paréntesis y dice que la venta corresponde a 2100. Veamos si este dato es verdadero. Quinta fila. Cuarta columna. 1, 2, 3, 4. De esta manera están representadas las columnas 1, 2, 3, 4 dentro de este ejemplo y de esta manera hemos indicado el número de filas. Vamos a trabajar con la segunda hoja donde tenemos la forma de referencia de la función índice. La sintaxis de la función es igual, lo único que agregamos en este caso es si la búsqueda la va a realizar en la matriz 1 o en la matriz 2. Dice que primero agreguemos la matriz. En este caso, punto y coma, y agregamos la segunda matriz donde va a realizar la búsqueda. Ojo, esta función necesita que coloquemos dos paréntesis al inicio de ella. Muy bien, a continuación, que ya tenemos las matrices agregadas, cerramos el primer paréntesis, agregamos un punto y coma y ahora terminamos con lo que son los datos que me piden en esta ocasión. Dice que busquemos en estas matrices la venta que corresponde a la celda de la tercera fila. Primero agregamos la fila. Posteriormente dice la segunda columna. Agregamos el número 2. Y por último vamos a indicar a dónde va a realizar la búsqueda, si en la matriz 1 o en la matriz 2. Y en este caso dice del año 2, por lo tanto es la tabla número 2 a donde va a realizar la búsqueda. Cerramos paréntesis y el resultado que me da es 2900. Veamos si este dato es verdadero. 2900 de la tabla 2 que corresponde a la tercera fila, en este caso es esta fila de la columna 2. Este es el dato obtenido a través de esta función índice en su forma de referencia. Muchas gracias por tu atención prestada. Nos vemos en la próxima clase de Excel Intermedio.
Muy bien, ya reproducimos lo que es el video. Ahora nosotros nos vamos a dirigir a nuestro archivo de sonido. También un momentito, vamos a ubicar nuestro archivo de sonido. Muy bien, ya lo identificamos. Ahora vamos a contar. Esperamos un momento que la pantalla pueda aparecer. Bien. Creo que ya llega a aparecer la pantalla. Ok. Entonces tenemos lo que es nuestra función índice en forma matricial. Recordemos qué significa matricial. Que la búsqueda solamente se va a realizar en una tabla. En cual tabla. Bueno, aquí tenemos una tabla de. ¿Cuáles son los argumentos? Aquí los tenemos. Bien. Los vamos a representar. Los vamos a resaltar, perdón. Bien. Esos serían nuestros argumentos para dicha matriz, para dicha función. Los vamos a ubicar aquí en la celda donde queremos el primer valor. En este caso, ¿qué me piden mi argumento? ¿Vean? Aquí tenemos un enunciado. ¿Qué dice este enunciado? Busquemos en esta matriz la venta que corresponde a la celda de la tercera fila en la segunda columna. ¿Qué fila sería esta? Veamos qué dice. Tercera fila. ¿Quién es mi tercera fila? Miren, esta es mi tercera fila. La vamos a marcar en un color verde rosado. Ahora, ¿qué me pide? ¿Qué me dice mi argumento? Segunda columna. ¿Quién es mi columna rosa en este caso? Recordemos que mi argumento, perdón, mi matriz va a ser esta. Vamos a bordear y vamos a colocar un color a nuestro borde para que se resalte. Otra cosa que vamos a hacer es el grosor de la línea. Vamos a poner este grosecito para que al aplicar los bordes se resalten. Perdón. Seleccionemos esta. Este sería nuestro. Esta es nuestra matriz. Ahora bien, la tercera fila es esta, la que corresponde al lado. ¿De qué columna? Columna número 3. Bueno, aquí es la columna. Esta correspondería a la columna de febrero. Febrero tendría la posición número 2. Ahora, a la intersección, vean al índice, ya trazamos la primera línea, la fila y la columna. A esa intersección que tenemos por aquí es el valor que él nos va a dar. Vemos que va a ser de 2.940. Coloquemos la función.
Veamos. ¿Qué resultado me dio? Este resultado pega con la intersección. Vemos que sí. Bien. Vamos a realizar el siguiente. Igual. ¿Quién es mi matriz? Mi matriz es esta. ¿Qué fila? Bien. Quinta fila. ¿Qué columna? La número 4. Y cerramos 4. 2007. Veamos. Pega con el balón. Aquí está resuelto. Ok, ahora nos vamos a dirigir a la siguiente. Aquí tenemos lo que son dos matrices. Vamos a iniciar. Igual, ahora índice. Referencia. ¿Quién es la referencia? Bueno, es esta. Punto y coma, porque ya terminé de indicar mi primer matriz. Ahora vamos con lo que es la segunda matriz. Punto y coma. Ya finalicé. Ahora, ¿qué me pide? Un número de columna. Perdón, me pide un número de fila. ¿Qué fila me pide ahora? Tercera. Columna. De 2 del año 12. Aquí corregí porque yo puse punto y coma y era dos puntos para indicar las matrices del rango. Bueno, pues sí, ya lo corregimos. Fila 3, columna 2, año 2. Aquí me da un error. Vamos a corregir el error. Ah, olvidé algo. Así va bien como lo había hecho. Y aquí sí es punto y coma, y lo único que vamos a abrir el doble paréntesis, el que nos mencionaba en el video. Ese fue un error. Cierro el paréntesis. Bueno, ahora sí, yo ya le indiqué aquí mis referencias, mi columna, mi fila, y ahora me faltaría lo que ya está aquí por último, el número de A. Verifiquemos. Me dice 2900. Veamos. Tercer fila sería esta. Segunda columna sería febrero. Año 2 corresponde a esta vez. Bueno, eso ha sido todo por mi parte. Nosotros ya estudiamos lo que es la función índice en sus dos formas. La primera, que es matricial, y la segunda, que es de forma referencial. Ha sido un gusto compartir con ustedes y nos vemos en una siguiente clase. Recordemos que esta grabación la estamos realizando porque el día de la clase hubo un problema con el equipo y no se guardó. Entonces me toca reponerla. Ahora sí, eso ha sido todo y muchas gracias por su atención.